Para Falabella ha sido muy importante poder trabajar de la mano del gobierno en Exmoda en este proyecto de capacitación y formalización de las pequeñas y medianas empresas de confección, que son finalmente nuestro equipo de producción. Es un proyecto hermoso porque no solamente tiene como fin formalizarlos y que cumplan con una serie de normas, sino capacitarlos para que sean mejores en su gestión y sean cada vez más competitivos, sino en que tengan las herramientas necesarias para formar un equipo, para generar una cultura de debidos procedimientos que los vuelva sin duda alguna mejores colombianos y mejores seres humanos. Mi mayor aprendizaje fue hacer empresa, aprender a hacer empresa. Los microempresarios empezamos de ceros, muy empíricamente. Y esto nos ha dado un principio y un enfoque para dónde vamos. Si las empresas me ven formalizado, ven una empresa más seria y que les puede cumplir y elaborar sus prendas con mejor calidad, porque tengo todos los medios, tengo toda la tecnología y todas las asesorías para poder hacer un mejor producto. Nosotros iniciamos en compañía con Inés Moda, el Ministerio de Comercio y Nalsani, un programa en donde la idea era formalizar las empresas de los satélites en la parte de pymes y toda la optimización de procesos productivos que ellos tenían. Hoy, gracias a ellos y gracias a la integración de las tres partes, nosotros podemos decir que a ellos les queda una sensibilización de qué es formalizar una empresa. Esto les va a traer unos beneficios a ellos inmensos por parte de ellos como satélites, de que pueden crecer, pueden asegurar sus empleados, generan estabilidad, calidad en el proceso. Adquirimos mucha experiencia en muchas cosas, factores de la confección que nosotros no sabíamos. Toma de tiempos y muchos implementos para mejorar procesos. Veo un futuro halagador porque la verdad que en esto de confección todos los días uno aprende. Todos los días se aprende. En esto de confección nunca uno se las sabe todas. Entonces, cada día que uno escuche algo de confección, uno aprende y si uno lo pone en práctica, lo lleva adelante. Consideramos que el proyecto de formalización empresarial liderado por Inés Moda y el ministerio llegó en un momento crucial. En este momento, muchos empresarios se dieron cuenta de que el gobierno o también muchas empresas privadas dan muchos apoyos como son disminución con el solo hecho de la formalización, disminución en impuestos, líneas de crédito, acceso a nuevos mercados, todas estas ventajas que no las conocían muchos empresarios que son realmente empíricos. Todo esto se dio a conocer con este proceso de formalización y eso da como resultado un buen tener muy buenos proveedores y competitivos. Esto es lo que realmente nosotros queríamos y esperamos del proyecto y no lo dio. Entonces quedamos muy conformes con este proyecto donde todos tenemos que seguir trabajando por el bien de la industria nacional y seguir confiando más en la productividad del mercado y el producto nacional.